Estamos viendo la exposición de Arte Digital 03. Cada año, los estudiantes de la Licenciatura de Arte y Comunicación Digitales presentan sus trabajos en el Museo Zambata. En esta tercera ocasión presentan 7 jóvenes sus proyectos terminales de fin de licenciatura, de final de carrera, y tenemos pues un abanico de distintos tipos de trabajos expresivos, desde neta art hasta arte interactivo, narrativa visual, arte kinético, arte de medios y una otra pieza interactiva. El proceso digital ya es nativo de la vida y de la cultura, ¿no? Pero aquí lo interesante es lo que surge de concientizar estos medios y sobre todo que los jóvenes aprendan a producirlo y a entenderlo. Creo que esa es la labor de la universidad. Los que nos visiten en la UAM Lerma, en donde tenemos una carrera de arte y comunicación digitales. Y bueno, esta carrera está atrayendo a muchas personas de la región porque es muy diferente al resto de las carreras de comunicación digital. Y aquí estamos enfocados en los procesos creativos y se tiene que aprender electrónica, programación, obviamente toda la parte conceptual de la historia del arte, producción, masterización de audio, edición de audio y de video, pero sobre todo contemplándola para fines expresivos.